Hola, buenas tardes de nuevo. Se me ha caído el stream. No sé por qué, pero bueno. Vamos a continuar. Eh, ¿Estamos todos? ¿Estamos todos por aquí? Bueno, me había quedado justo con la bolita esta. Haciendo el puzzle este del puente. Y a ver, porque aquí se me ha caído... Es sí, yo que la he gafado ya ves. Ha sido karma, tío. Ah. Es que karma. Karma, karma. Que aquí no veo una mierda. Porque aquí en teoría. Tengo que mover... Vale, la pelotita por aquí hasta aquí. Vale, ¿y esto qué me da? Ole, confeti, fuegos artificiales. Ah, me da un trofeo solo que ruede la bola. Ah, no, mira, cráneo crimeo. Da ah, esto y esto. ¿Esto se puede combinar? No. Esto es muy valioso también, pero no se puede combinar. Lo único que se puede combinar de lo que tenemos es esto. Vale. Pues vamos a venderle a este. Monedero del Duque. Voy a venderle cuatro de estas. Cuatro cráneos de estos también. Dos torsos. Esto no se lo vendo. Esto se lo vendo. Hemos encontrado los pintalabios de Lady Dimitrescu. Que para. A ver, para qué lo quiere el duque, pero bueno. 47.000 leis tengo. Vale, voy a comprar. ¿Qué puedo comprar, tío? Ah. Uh, adicional la pistola. Es un fetichista, ya ves. Creo que voy a mejorar mejor estas cosas. Voy a mejorar la potencia de la esta. Volví, joder, con Twitch no me dejaba... No, es que se me ha caído. Se me ha caído el stream. Y. Y lo he iniciado de nuevo. Muy buenas, Adrián. Bienvenido de nuevo, por cierto. Y vamos a mejorar. Vamos a mejorar de aquí realmente la cadencia. Y supongo que la recarga. Y de aquí la recarga también. Y todo el dinero ese lo dejaremos. Aunque puedo comprar munición de escopeta por mil. Puedo comprar, la verdad. Pues sí, vamos a comprar de esto. Botiquines también vamos a comprar. Y podemos comprar esto también para fabricar minas. Podría estar interesante también. Mira, vamos a comprarlo todo, qué coño, tío. Y nos sobra 12.000, ¿sabes? De dinero. Y munición, más munición. Hala, ya está. Tirado, hemos tirado la casa por la ventana. La cosa es que está es la Lady Dimitresco por aquí, creo. A ver, dame un momento. Voy a avisar a todos los que estaban por aquí. A ver, Darme un segundo, eh... Vale. Vale. Okay. Vale, pues a ver. Eh... Falta una máscara. Entonces, ¿dónde podemos ir ahora? Podemos ir aquí. A esta sala. Bueno, esta sala realmente es la del ascensor. Ahí realmente no podemos ir. O sea, podemos ir, pero no hay prácticamente nada. Y aquí la Lady Dimitrescu no está, así que vale. Vamos a abrir esto con la ganzúa esta que tenemos. Y de aquí estará prácticamente todo. Bueno, habrá que ir a las mazmorras. Ya que tenemos una dinamita de estas. Para explotar. La pared. Y abrir el ataúd este y todo, todo el rollo. Uh, más munición de escopeta. Nice. Vale. Uh, vale. Ok. Estoy escuchando la música. Está viniendo. Está viniendo, ¿verdad? ¡Hola! Joder, chaval. ¡Tú, oh, ven aquí. Hasta luego. Eh, vale, pues vamos a las mazmorras. No sé si en las mazmorras me puede seguir la pava esta. Pero bueno. Voy a dejar de correr. Just in case. Le he pegado un, un escopetazo en toda la cara y he hecho, bueno... Como, como si no me hubiese dado, ¿sabes? Espero que no me molesten ahora los tíos estos. A que no haya más vampiros de estos, tío, porque. Porque antes he tenido que gastar la dinamita en eso. Buena mocha. Muy buenas sí, días Bienvenido de nuevo. Vale, aquí es lo que decía yo. Que en teoría aquí hay que reventar esto. Oye... en. Voy a tirarme una curación. Ese note. Eh, Tengo para fabricar. No. No tengo para fabricar esto. Creo que a partir de ahora fabricaré cosas de estas porque... Porque... Voy a ponerme esto. Equipar. Y vale. Vale, tenemos que encender esto con esto, en teoría. Digo dónde está, digo, no sé dónde está. A ver, en teoría, esto puedo usar una bala. Voy a usar una bala porque va a ser lo mejor. Vale, tenemos una. Y esto ya lo, lo encendemos así. Bueno, sí guay. hacemos así. Joder, macho. Tengo que encender... Bueno, tengo que encender. Pues es que, ¿cómo lo puedo hacer, tío? ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Y en teoría no da tiempo. ¿Me puedo quedar aquí? No, es que no me puedo quedar aquí. Te juro que no sé cómo hacer esto. A ver, si le doy a este. Sí, sí, tienen que chocar entre sí, pero claro. El problema de esto... Es que llega hasta ahí, ¿sabes? Y yo... No puedo... ¿Sabes? O sea, no me da tiempo a... No me da tiempo, tío. Bueno, sí, es verdad, empujándolos hacia atrás. Pero, no, pero empujándolos hacia atrás... Bueno, sí. Digo, es que igual choca con la pared. No lo estaba haciendo porque, digo, igual choca con la pared o algo. Y... y esto es lo que se puede combinar con esto. Gracias, por cierto. Es que te juro que es lo último que, que pienso ya, digo... Digo, tío, no puede ser porque choca con la pared y no tiene el suficiente impulso. Vale, pues esto lo puedo combinar con esto y tengo esto, ¿vale? Reparaciones. Y puedo quitar el ojo o no, esto igual es un tesoro, ¿no? Esto igual es un tesoro. Pues bueno, espera, igual puedo ver algo de aquí. Igual aquí hago. Mira, fluido químico y fragmento de cristal, ¿vale? Pues esta zona también la tenemos hecha. Falta esta que realmente me da un poco igual, sinceramente. Que me haya faltado algo de ahí. Pero bueno. Porque es que para ir por ahí... ¿Se puede ir por aquí? Vamos a ir en un momento. Porque en teoría por aquí ya no hay enemigos. Y no me puede perseguir la señora esta, así que... Vamos a ir en un momentillo. Guardamos y continuamos con nuestra travesía. Era por aquí, creo. Por aquí. Y de aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. Era esta sala, creo. Que igual aquí yo creo que habrá algún tesoro o algo. Ah, no, no era esto. Era aquí. ¿Dónde era? Era... Vale, si era en esta... En la sala esta central. Ah, aquí es donde encontramos a Lady Dimitrescu por primera vez. Estaba aquí tomándose un vinito. Pues a ver, de aquí me falta algo. Míralo. Vale. Pues ahora sí que sí, ya está. Ya nos podemos ir. Porque todo esto está... Explorado. Del L1F falta el jardín interior y esa sala de aquí. De aquí está todo menos eso. Y del ático falta eso. Pues habrá que ir al ático sí, sí o sí. Porque ahí, habrá una, ahí estará una de las máscaras. Aparte del Princess Explorador. Es que lo quiero, lo quiero explorar prácticamente todo. De este juego. Lo quiero explorar prácticamente todo. Y seguro que en las zonas estas, donde digo rollo, eh, aquí me faltará un tesoro que no sé dónde está, aquí seguro también, y aquí seguro también, aquí vamos a volver. Eso ya te lo digo. Vamos a volver porque... Porque seguro que en el ático está una de las máscaras que nos falta. Así que volver, vamos a volver. y por aquí no era al menos ahora solo tenemos a Lady Dimitrescu dándonos por saco y no tenemos a las otras vale aquí ya me voy a frenar no voy a correr ya porque si no ¿qué me gustaría saber en el jardín voy a ir porque es que no sé dónde puede estar el tesoro este que me falta pensaba que Lady Dimitrescu estaba ahí detrás y por eso no me dejaba abrir la puerta. A ver, tiene que estar... Por ahí arriba. O en uno de estos arcos o algo. O que me falte... Eso se puede romper. Okay. Pues esto. <laughs> Faltaba eso. Vale, y ahora solo queda la zona del ascensor. Es como que la señora esta solo puede entrar en, algún, en, en ciertos sitios. Hola. Vale, a ver. Aquí tiene que haber algo. Eh. Esto ahora va. Antes no iba. Antes no iba, ¿eh? ¿Esto dónde me lleva, tío? Ah, mira. Esto me lleva aquí. Pero aún así falta algo de aquí, ¿eh? Debe venir en su casa, tal cual. Ni en su mansión. Aquí entiendo que no puede entrar, ¿no? Entiendo que no. Pero aquí me falta algo. Ahí está. No, a Heisenberg de momento no lo ha matado. Vale, pues vamos al ático. Bueno, espera, vamos a guardar primero. Hola, buenas tardes, hija de puta. Sí, sí, grita, grita. Que me voy a guardar. Me quería guardar. Y ahora sí que sí vamos al ático. ¿Llevo dos horas y cuarenta? Dos horas y cincuenta. Hola, señora. Me, me encanta cómo se para. O sea, quiero decir. No es automáticamente como Mr. X, sino que, que se para lentamente para decir: hey, ahí estás! ¡Crack! ¡Eh, aquí sí que viene, eh! ¿No? Ah, no, me ha parecido verla. Me ha parecido ver que entraba aquí. Digo, ¿what? Y ahora sí que tengo balas para cargarme a estos. Tengo ocho balas. Y creo que me faltaban como tres murciélagos. Lo que pasa es que, claro. Ha que venir aquí. Yo también he visto que, que había entrado, pero no sé. Luego he mirado hacia abajo y no, y no estaba. A ver. ¿Se paran en algún sitio estos o tengo que darles en el aire? ¿Hay uno que se para? ¿Es eso, eh, va, eh, no, eso no, eso vale. Faltan dos, ¿no? Ah, que vienen, que ahora vienen, que ahora vienen, bueno, hasta luego, en la puta cara. Eh, ala de cristal, toma ya. Nah, sabía yo que no tenía que haber disparado. Voy a esperar. No voy a ser un prisas, que si no. Pasa lo que pasa. Es que se posan. Se posan a veces donde quieren. Los cabrones. Hasta luego. Aunque igual debería. Iba a decir, debería de. De hacer que, que viniesen a por mí. Porque este en teoría me dado una de cristal. Pero vaya. Estoy en una sopita con el murciélago. Coño, ya sabemos de dónde viene el COVID. Viene de aquí. Creo que a por ese voy a ir voy a ir en plan cuando esté bueno, cerquita de él porque vaya parece que no se posa o sea, parece que sí que se posa en algún sitio pero pero desde aquí no tengo no tengo ángulo ya es uno a uno a puños, chaval uno a uno a puñetazos, tú a ver qué en hostias, hijo de puta Supongo que no habrá muerto un escopetazo o sí. Ah, pues sí. Muerto. Me dan 1200 leyes. Parece que me den leyes parece que me den papas. Pero se llama así, se llama ley. Y como es plural, pues me dan leyes. Me dan papas. Unas ricas papas. Supongo que algún susto me llevaré de esto. Voy a hacer un quiscope, tío. que ser Felipe 360. No soy Felipe el 360. Pero bueno, ¿dónde vas tú? ¿Me das algo? Estoy en. Estoy en rojo, ¿eh? Ya es un 360 con sensibilidad alta y saltando. No me puedo fabricar. Me puedo fabricar uno de. Voy a darles con la pistolita, tío. Realmente es como una evolución de los otros. Eh, me, han dado, me han dado otro ala, ¿no? A ver. Esto tampoco se puede combinar. Y esto ya se puede vender, el anillo ese. Tío, esto aparece Bloodborne, no me jodas. Esto parece la, la pelea contra el Martín Loarius, tío parece el camino hacia la pelea contra el contra el martín logarius ah mira estos igual son los drops que me han dado de los murciélagos que he ido matando que me salen ahí que me aparezca martín logarius arriba es verdad aparece arriba del todo mira aparece mira ahí está está ahí en su casica Fluido químico. Hay un trofeo de romper. No, pero estos cristales no se pueden romper. De romper todos los cristales del castillo. A ver, en teoría ya no me deberían de aparecer más murciélagos porque ya me los he cargado a todos. Desde. Ey, muy buena Miguel. Bienvenido. Ya me los he cargado a todos desde el otro lado. Eh, aquí hay una tirolina. Y aquí hay chatarra. Esto es otra zona ya, ¿no? Sí. Sí, en play va perfecto, vaya. ¿Esto es un adajo para ir... Ah, no, pero eso para ir a la torre de radio. Vale, pero antes que nada... Eh, voy a ver esta zona de aquí abajo porque... Aquí seguro que hay algún tesoro, pero que te, te juro que no sé dónde pueden llegar a estar los tesoros aquí, ¿sabes? A ver, se ve pues como en una play. Obviamente se ve mejor porque mi PC lo tiraba justito. Así que... Sí, se puede decir que se ve un poco mejor. Vale, quiero ver... Mira. Yo quiero ver si hay algún tesorico. Vale, todavía queda, ¿eh? Todavía quedan tesoricos por aquí o tesoricos o cosas que igual no he pillado mira vale bueno, todavía queda es que es una zona bastante amplia vale no viste uno arriba pues ahora miraré pero dónde dónde estaba la tirolina o en qué parte yo te juro que aquí ya no veo ninguno. Aquí ya no veo nada. Y por algún balconcillo tampoco. Tampoco veo nada. Donde disparaste arriba. Donde disparé arriba. A ver, disparé, creo que aquí. Ah. Sí, disparé aquí. Aquí dice eso más arriba. Ah, en la, en la torre, no. en esta torre, en esa torrecita, en esta, aquí, en esta o en esta, en esta. ¿Para qué quieren los vampiros una tirolina? Te juro que ahora no lo veo. A ver. En esta torre no veo nada. Igual en las. una de las árbolas estas, pero no creo, ¿no? No, no parece que hay nada. A ver, voy a ver por aquí si no voy a volver al... Voy a volver a empezar desde el principio, obviamente. Es como mejor se hacen las cosas. No, es que también los tesoros los ponen... Los ponen que apenas se ven, ¿eh? Estamos aquí, ¿verdad? Sí, empezamos desde aquí. Vale. Empezamos desde aquí, entonces. Aquí no veo nada. Ay, me voy. Un poco más para acá. Por aquí no veo nada. Por ahí arriba tampoco. No, no estoy consiguiendo trofeos, es simplemente que. Vale, ya habían... Ah, que por aquí se puede ir. Ah, amigo, por aquí se puede ir. Bueno, pues ya está. Yo no sabía que había una zona aquí para entrar. ¿Ves? Volviendo desde el principio. Como mejor... ¿Puedo crear munición de...? De rifle. Ah, puedo crear un montón de cosas. A ver... Uf. Claro, es que solo tengo un fluido químico. No tengo un medicamento. Voy a crear medicamentos porque realmente la munición la puedo pillar del buenero este. Pero no, simplemente este Miguel es para conseguir todas las zonas limpias, porque mira, de esta zona la tengo limpia, de aquí me falta esto que podemos ir ahora justamente, pero todo lo demás lo tengo limpio, de aquí lo tengo todo limpio también. De aquí también lo tengo todo limpio. Y del B2 también lo tengo todo limpio. De la aldea, pues me faltan cosillas. Pero supuestamente a la aldea puedo volver. En algún momento volveré, entiendo. Vale, pero voy a venir por aquí. Porque aquí esta zona no me sale en rojo. La zona está debajo de las escaleras. Igual es porque hay algo en el suelo que no he visto. Bien. Ha aprendido de Leon. A caerse de los sitios y no romperse absolutamente nada. Como en el Resident Evil 4. Es una buena referencia al Resident Evil 4. El caerse de escaleras y de 15 metros y literalmente no hacerse nada de daño. Ah, mira. Aquí hay una hierba. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Se cumplió mi teoría, a día de hoy todo el mundo streameó Villas, ya nadie se acuerda de Pokémon Fotitos. ¿Quién se acuerda de Pokémon Fotitos, tío? Por cierto, el juego está bien de alto y tal. Yo creo que sí, pero vaya. O sea, lo tengo a 25, como siempre. No lo pongo normalmente a más porque si no... Hostia, es que el Pokémon Fotitos ha sido un éxito en ventas, ¿eh? Ha sido un éxito en ventas, pero vamos. Increíble. Los de Nintendo no se la han visto ni venir. De hecho, aquí en la torre falta por conseguir algo. Aquí en esta torre. Aquí ya me marca en el campanario este. Tiene que haber algún tesoro por aquí o algo. Tiene que haber un tesoro por aquí o algo. Porque esta zona me la marca como nueva. O tiene que haber algo por aquí. Que no haya. Que no haya pillado. Te juro que miro a cualquier lado, eh. Miro a cualquier lado ya. Aquí sí que no veo nada, eh. Aquí sí, te, sí que te digo que no veo absolutamente nada. No creo que cuente. Igual cuenta tanto esta zona como esta zona. Porque ahí habían dos jarrones y poco más. O sea, aquí habían dos jarrones y... Y si no hay tesorito por aquí ni por ahí fuera, no sé por dónde puede haber. Porque por aquí, por la torre, tampoco hay. Por esta torre. Y por aquí tampoco. Y ahí no puedo pillar nada, así que... Pues nada, me tiraré. Y tengo la ventana de Animal Crossing ya va bien lleno, no te preocupes. <laughs> Ese que es eso. Mira, aquí está la máscara esta. Máscara de la furia. Vale, pues si sí, faltaba eso. de salir aquí. Faltaba eso. Pues ok. Eh, esta zona hecha. Ah, mire. Venimos por aquí. Pues ya podemos, ya podemos abrir la puerta misteriosa. La puerta misteriosa. Le compraremos al buonero este munición y cosas. Y iremos para allá. ¿Cuánto llevo, por cierto? Bueno, a ver, llevo una hora, creo. Del otro y media hora de este. Pues cuando llegue la hora y media, chaparé. O por ahí. Volví con mi ex y volví a terminar. Joder, tú. Eres increíble. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido una pantalla de carga? La, el, el misterio. Pues sí, pues sí, que sí, has ampliado. Que me estás persiguiendo una señora. espérate un poquito una pantalla de carga, pero increíble, ¿eh? pero increíble. Y me dice que tiene este cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas tienes? No sé qué cosas nuevas tienes, pero bueno. Vale, tengo dos alas. Tengo esto que ya lo puedo vender y poco más. Y con los 40.000 que me han dado, pues vamos a pillar la recarga de esto. La capacidad de esto. La capacidad de esto. Podemos mejorar las armas a tope, en verdad. Eh? Las mejoramos a tope si es que nos sobra el dinero. Se vende la pistola de portales, ya ves. Eh, claro, no me puedo vender munición. Pues mira, ya que no me puedes vender munición... Te voy a comprar... Es adicional para la escopeta. Aumenta cadencia de disparo. Voy a comprar esto. Sí, quiero equiparla. Ok. Ah, es como un gatillo. Ok. Pues ya solo me falta por comprar esto, tío. Pues lo he dicho. Ya solo me falta por comprar eso. Falta por comprar... Bueno, voy a guardar antes de ir por ahí. Y que si se ha comido a Morty, pregúntale también. Ya ves. Llevo tres horas, eh. Fuera bromas. Y el juego dura entre. Entre. Hola. Me encanta cómo se da la vuelta. ¡Adiós! Que tenga un buen día. ¡Adiós! ¿Dónde está la que falta? Aquí. Todavía tengo las llaves estas, que no sé, supongo que... Quedo para allá. Teoría la Lady Dimitrescu. Sí, que sí, ya puedo abrir esta... Joder, tarda en abrir la puertecita, ¿eh? Vale. Uy, aquí se viene vos, ¿eh? Aquí se viene vos. Joder, que si se viene vos. Ok, no te preocupes, Dux. Lo como te dije, perfectamente entendible. Pues solo tengo dos curaciones y munición de pistola, ¿eh? Y que ya Borem. Ya me pueden dar munición de fluido químico. Puedo crear esto de escopeta, ¿no? Voy a crear de escopeta, ¿vale? ¿Y aquí qué hay? 330 leyes. Pues sí, se viene vos. No sé contra quién, pero se viene vos. Supongo, ¿no? ¿Torre de qué? Torre de la adoradora. De la adoración. Iba a decir aquí. No es donde estaban reunidos, pero no es en otro sitio. Aquí va a salir a alguien. Como si lo viese. Anda, mira. ¿Una daga? Todo. Que me da igual que me claves aquí las cosas. Que soy inmortal, señorita Lady. Le he clavado la daga y ha mostrado su verdadera forma, ¿eh? O algo así. Como que es débil a... ¡Hostias! ¡Que tiene alas! ¡Que puede volar! Bueno, es un vampiro realmente. Realmente es un vampiro la Lady Dimitrescu esta. ¡Madre! Ya no quiero que me pises el cráneo. Ya no sé si quiero que me pises el cráneo, la verdad. Se han flipado un poco, pero bueno. Tendría que. Sí, Tendría que dispararle a ella. Vale, sí. <laughs> Adrián está flipando, yo también estoy flipando, la verdad. Estoy alucinando, tío. Con la. Con la forma final de esta señora vale, manda balas de francotirador está por ahí o algo hola mejor que la pistola en verdad eh? hostias pero que no cabes por la sí que cabe pero sí que cabe por la puerta. Madre de Dios. A ver, es un poco fácil el boss en verdad, pero bueno. Igual justo lo digo y... Me como tremenda mierda, pero vaya. ¡Hasta luego! Vale, tendría que ir haciendo eso todo el rato. Eh, ¿me puedo subir? Ah, no. Pensaba que podría subir o algo. Tiene buenas físicas, en verdad, eh. Tiene buenas físicas lo de agarrarse a las paredes y cosas así. Ok. Eh, Miguel, gracias por pasarte. Nos vemos. Pero cuidado que esto es la carrera esta. A ver. Tiene buenas físicas, pero la inteligencia artificial del boss es un poco puta mierda. Dios es cierto. Que... Está haciendo... Todo el rato lo mismo. Esta es Lady Dimitres cuyeran. Esta es la señora. La verdadera forma. ¿Ya está? Ah, no. Me da un poco de pena porque está haciendo siempre el mismo movimiento, ¿sabes? Y en ningún momento me estoy sintiendo débil, por así decirlo. Pero parece que ya no la hemos cargado. Porque esto parece una cinemática, ¿no? Eso que tenemos que ir subiendo por aquí, igual, o algo. ¿Tenemos que ir matando o tenemos que subir directamente? No sé qué tengo que hacer, pero bueno. Vale, sí, tengo que. Tengo que ir matándola por aquí. Mientras va volando por aquí. Ah, no puedo salir. Tía, chaval. Eh... Se, se tiene que parar en algún momento, digo yo, ¿no? Dios, lo que pasa es que aquí ya no tengo tanto espacio. Parece. Ah, pues no. O igual sí. ¿Y si no se le clava algo? No muere, ya te lo digo yo. O igual tenemos que clavar ahora la daga. Ah, no, ya se está deshaciendo. Pues F. Lady Dimitrescu. ¿Dónde hemos caído? Hemos caído más allá de donde estábamos, ¿no? Dimitrescu cristalizada. Sí, estamos en. Toma maldición. Vale. Un poco agria. Pues sí, un poquito. Pisa la lara, tú llaves. ¿Ahora quién te pisa la cabeza? Eh? ¿Ahora, eh? ¿Ahora quién te pisa la cabeza? Uy, esto. Hace una llave o algo, o un... Una cura o algo. Ah, mira, vamos a la aldea otra vez. Por fin me largo de aquí. Dice, por fin me largo de aquí. No ha rescatado ni a su hija. Vale, vamos a ordenar esto un poquito. ¿Puedo craftearme algo? No. Bueno, puedo craftearme una mina. Tatarra y trozos de metal. ¿Los trozos de metal los pillé ayer? En el directo de ayer. Me encuentra a Rose. ¿Qué está aquí? Hola Rose. ¿Estás aquí? No, aquí hay una máquina de guardar. Mucho mejor. Mucho mejor que una niña. ¿Dónde va a parar? He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. Ok. Yo me quedaba la daga por si acaso, tío. O sea, yo por si acaso me quedaba la daga, tío. La, la que he usado contra Leguin y Trescu. Justin, case es? Y en los pozos estos de momento no puedo hacer nada, ¿no? No, esto no se puede usar aquí. Esto tampoco. Y más vale de nada y esto nada. A ver si examinamos esto. Frasco sucio. Eve. Eve número 3. Esto me recuerda, tío, a... Un poco a... a lo del Resident Evil 7, la chavala esta. La vieja que al final era la niña. Pone frasco de Kun. Frasco de cum de... Lady Metrescu. Pólvora. Un poco humillado estaba, sí, sí. Un poquito, sí. Vale, pues aquí no hay nada más, creo. No parece. Pues vamos a... Ah, no, sí, a mí... Ah, no, iba a decir aquí hay algo, pero no. Simplemente para cerrar eso. Ya no puedo romper todas las... Bueno, no sé... No sé cuántas ventanas me habré dejado por romper del castillo, pero en teoría ya no podemos vol volver al castillo. en teoría no podemos volver a no ser que bajen el puente ese de alguna forma pero vaya vale esto está cerrado pero no tenía no tenía la corta césped por aquí La, la corta césped, ¿sabes? La... Pero pues es que aquí no hay nada, ¿no? ¿Ha dejado esta algo? No, no ha dejado nada. Yo juraría que el, el, lo, del, lo de cortar las cadenas estas se me mantendría. Pues entonces por aquí hay todavía algo que hacer. ¿Por aquí habrá algo que hacer todavía? O le tengo que disparar. Ah, que le tengo que disparar. Bueno. Me he quedado sin balas, eh. De, de pistola. Uh, pecesitos. ¿Los puedo matar? ¿Y me pueden dar curaciones como en el Resident Evil 4? No, no parece. Aquí yo creo que me va a aparecer el o Heisenberg o o no sé quién. ¿Cuántas va a una reverencia? O invocamos. La madre mirando, ¿no? Sí, sí, tenía 63 balas. La ah, luna de medianoche sobre Anos la vieja. Anoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte. Damos gloria, Madre Miranda. Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. ¡Es eh, una llave! Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene, Madre Miranda? <laughs> ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé. Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. Puede dejarse ya de acertijos. Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Yo no digo nada. Pero... Un momento. Os suena lo del medio. Eh, eh, os suena esto del medio. Mejor aún, os suena este puto símbolo de mierda. Porque a mí sí que me suena. House Beneviento, Haus Heisenberg, House Moreau y House Dimidrescu. Bueno, ya nos hemos cargado una de ellas. Y aquí había una llave. Llave alada. La llave alada no es la que estaba en la aldea. Que podía abrir algunas puertas de, de la aldea. Y sí, como estas de aquí. Hola. Ah, vale, ahora Me lo cargaba. La solución ahora es matar a todos. La has abierto. Pues eso, que la llave alada en teoría en la aldea habían cositas. Habían. Habían puertas. Son putos planos menos algunas cosillas, sí, sí. Es que aquí engaña mucho porque. Oro de ceremonias. Míralo. Incluso el puto símbolo aquí también, ¿sabes? De umbrela. Este símbolo me suena de algo. No sé de qué. Igual lo has visto en el helicóptero en el que estaba Chris Redfield al final del Resident Evil 7. Que eso me descuadró muchísimo. O sea, que Chris bajase de, de un helicóptero que ponía nueva umbrella. Como que han creado un, una nueva empresa, ¿sabes? De la, de la que había antes. Vale, de momento ahí no podemos hacer nada. Ya ves fucking umbrella tú. Oye, Me están dando balas de todo menos de lo que quiero de pistola. No puedo craftearme nada, ¿verdad? De pistola. Necesito chatarra. Necesito chatarra. Está muerto. Hostia, ya hay hombres lobos por ahí, tío. Bien. Ya van a venir. Que vengan, que vengan. ¡Pum! Uno. Venga, hasta luego. Esto me recuerda un poco al Resident Evil 7. Todo, toda esta estructura. Y ya, por eso el símbolo de nombre en las azules es lo que más me raya. Por así decirlo. Que no es rojo. Es como que lo han creado de nuevo o algo así, ¿sabes? Estoy escuchando todavía a los lobos estos. Ahora iré por ahí. Estoy escuchando un lobo. Todavía por ahí. Uh, ¿Será otra llave? Llave con insignia, ¿no? Llave de Dimitrescu? ¿no? Tampoco. Pues falta una cuarta llave. Sí, son muy originales, sí, sí. Son originales. está por aquí? El hombre lo. Hola. Bien. Pero bueno, ¿de dónde sales tú, tío? No, voy a tener que usar la escopeta. Adiós, cabeza. Mierda. Ya ves, como cuando le quitaron los símbolo de puntitos a correos. Ahí quería darle yo, coño. A ver, de escopeta tengo bastantes balas, pero bueno. Ahora al menos sí que puedo crear munición. Tengo 15 balas, al menos. Vale, y ahora que puedo ir tranquilito. Porque ya no hay más hombres lobo. O eso parece. Aquí falta. Vale. Con esto bajaremos también. Podremos usar lo de los pozos. Y os me da a mí que el objeto está cerca, o no sé. Ah, mira, y estamos en la aldea aquí ya. Ah, vamos a ir a la aldea otra vez. Y nos vamos a enfrentar otra vez a los putos hombres lobos. Sí, hará falta alguna manivela o alguna rueda o algo por el estilo. No me quiero enfrentar a los hombres lobo, tío. Son un coñazo, tío. Son un coñazo a los hombres lobo, tío. Altar, prefiero mil veces. Uy, esto. Ah, vale. Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Welcome. Todo ha sido inútil. Seguro. Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hijo en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. ¿Cómo? La puta cabeza de la niña. Parece que ese frasco Pero bueno. También te digo, para la cabeza que tenía no cabe en ese. No cabe en, no cabe en ese frasco, eh. Tenía un cabezón la niña. Que no cabe en ese frasco. No puede ser la esencia de su Aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién, ¿Quién ha hecho esto? Puedes salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero tiene una idea mejor. Ok. Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Yo sabía que él... El... Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. O sea, yo sabía que, que el logo este del frasco era el mismo que hemos estado viendo eh, a lo largo del juego. 25.000, chaval. Que tiene que ver con el tema del ritual y todo el rollo. Mira, mejor de maletín. Mira, ya me puedo craftear cosas de estas. Mira para el francotirador. Voy a ampliar el maletín. Buah, es que el maletín cuesta 30.000, eh. Prefiero comprar balas de pistola. Comprar balas de escopeta. El francotirador no voy a comprar. Voy a comprar la receta de esto por si acaso. Y creo que. Voy a comprar uno de estos. Y mejorar es que no sé si voy a mejorar algo realmente. Nada, no, voy a, no voy a mejorar nada. Voy a guardarme la pasta para el maletín. Para la mejora del maletín. Y pues ya podemos volver a la aldea. Ya, aquí había un... este guardado. Buah, aquí en la aldea no hay ni un punto de guardado. Ah, no, sí, en la iglesia, es verdad. Vale, pues... Pues, 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 pues nada, explorar un poco la aldea otra vez. Como que la llave no encaja. Y le daba. ¿Cómo? Ah, vale, que hay una llave de cuatro alas y otra de dos. Ok. Vale. Si tú lo dices. De hecho, a ver, puedo crear. Puedo crear un medicamento. Vale. Voy a pillar el tesoro este que no pille la. Ah, no, me ha parecido. Aquí había un cristal de esto. Es que mira este. Por ejemplo, este apenas se ve, tío. El tesoro este apenas se ve. Como para cogerlo. Vale, eh, vamos a guardar primero de todo. Porque esto ahora está abierto. Vale. Y por aquí puedo ir también. Estoy escuchando ramitas rompiéndose, tío. Los cuervos, estos. ¿Había un trofeo? de pegarle, de disparar a los cuervos, ya no lo voy a poder hacer <laughs> porque se me han ido los cuervos. What? Uh, grabado por NH. NH. Estoy pensando ahora personajes de los juegos originales, pero pero nadie que conozca empieza por. empieza por NH. El primero que he pensado es Albert Wesker, pero no. Albert Wesker en teoría murió. NH No sé quién puede ser. No El de los hoteles, coño, es verdad. Llevamos al sitio sin rastro de Ethan Winters o de Rose Winters. Nos infiltramos en la aldea. Encontros con varias armas biológicas. Tenemos pistas y... Y, y este. Y, y Chris Racille tampoco puede ser. Tenemos pistas de Ethan Winters. No sabemos dónde está Rose Bueno, montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones. LB, TD, K9. Igual son signos y ya está. O sea, siglas. Nemesis, te imaginas. <laughs> Se ha montado aquí una clandestinidad. Vale, pues a ver, vamos a guardar. Animal Crossing. <laughs> y en la, la, la iglesia todavía me falta algo. Joder, nada más entrar lo he visto, ¿sabes? Nada más entrar lo he visto. Estaría bien, tío, que... Estaría bastante bien. Y este tiene seis alas, tío. La mierda esa. Ey, a ver si puedo abrir esto, aunque no creo. Esto sigue cerrado, ¿no? Sí, esto sigue cerrado. Parece que igual tengo que hacer algo con estas lámparas o tengo que hacer algo con las lápidas o algo. Pero te juro que de momento no sé qué hacer. Ok, Geran. Gracias por pasarte, tío. Voy a explorar. Voy a explorar las... Las casas estas del otro lado. Que no las explore. Estas de aquí. Y ahora podemos entrar ahí, es verdad. Tenemos la llave de la insignia. Estas casas que no las exploré. Mira, una mina. ¿Y hay algo más? ¿Y hay algo más? Balas de pistolita. Ok. Cógelo. Yo cógelo, hice Vale, y todavía falta algo más. Pólvora, ya está, ¿no? No, falta algo más. Ah, esto, ¿no? Vale, sí. Y hay otra casa al lado. Ya, esto ya... Esto está como en otoño, o sea, ya no está como en invierno. Creo que ya hemos cambiado de estación, pero bueno. Como que la nieve ya no está tan presente y ya se ve... Ya se ve las estas no tan cubiertas de nieve. Las ramicas. Vaya. Vale, todo eso está explorado. Ahí en el pozo no podemos hacer nada. ¡Eh, hey, ayú! Un... ¿Qué coño? ¿Por qué hay un pollo aquí? O sea, ¿por qué me pone pollo? ¿Por qué me pone como que hay un pollo ahí? De caza pollo aquí pollo con el cuchillo no puedo matarlo pollo pollo ingredientes llévaselos al duque ok me he matado un pollo 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 <laughs> pollo he pillado dos dos de pollo ingredientes para recetas con carne de ave interesante Hey, tenemos bastantes balas ya, eh. Cuidado. Y se lo puedo llevar al duque. Se lo puedo llevar al duquesito. Vale. ¿Hay más pollos por aquí o... Empezamos aquí. Nuestra aventura empezó aquí. Pasamos por esta casa. Aquí había una ganzúa. Necesitamos como una ganzúa. Aquí nos faltará pillar algo. Ahí lo hemos pillado ya todo. Aquí hay casas que no pudimos pillarlas la primera vez. Aquí tenemos que abrirlo con la llave de la insignia. Eh, aquí también. Y había una ganzúa. Y ahí nos falta algo también. Vale, pues... Pues vamos a abrir esta puerta. Llave de la insignia. Supongo que cuando ya usemos todo esto, como que tirará la llave diciendo esto ya no sirve. Eh, cabrita. Bueno, cabrita. La ira de Dimitrescu ya no me puede importar menos. Porque cuando. Eh, pollo. Pollo. Pollo, pollo, no, no pollo, pollo, pollo. ¿Dónde está otro pollo? Pollo, 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 pollo. <risa> <risa> hace mucha gracia. No sé por qué. Y aquí hay una, aquí hay una tumba. ¿Y esto se puede abrir? Está cerrado por dentro. Esto me da a mí que tiene que ver con... Con lo que hay fuera, pero... Aquí no puedo hacer nada. Igual esto te da una pista de lo que tienes que hacer en el otro lado. Pero están todas cerradas, ¿no? <laughs> Juan y Pollo. Sí, están todas cerradas. O sea, realmente no puedo hacer mucho más aquí. Igual esto es una salida desde algún otro lado. Que también puede ser. Y sí, porque todas estas están cerradas. Y con la tumba esta no parece que se pueda hacer nada. Nada. Igual es más adelante. Vale, entonces... Eh... Hay una avanzúa, no podemos hacer nada. Está la llave de la iglesia en esta, esta puerta. toca claro, esta puerta de aquí... De momento no la podemos hacer porque por ahí no podemos ir. Y por ahí tampoco. Y solo se va por ahí, a no ser que haya como un atajo por otro sitio. De momento por ahí no podemos ir. Vamos a entrar en esta casa. Supuestamente está... Bueno, antes de entrar en esta casa vamos a abrir... Vamos a entrar en las... De más, por si acaso hay ahí algún evento o algo que no me extrañaría, porque esto también se ha abierto y antes estaba cerrado. Esta parte de aquí también le tenemos que llevar los pollos. También le tenemos que llevar los pollos al duque. Está cerrado por dentro, está cerrado por el otro lado, ¿no? Sí. No veo nada. ¡Oh! Una cabeza de una cabra. What? Está por fuera. Vale, pues una casa sin nada. Pues sí, solo podemos ir ahí realmente. Bueno, no, espera. ¿Por dónde estaba el? pollo por aquí abajo ¿puedo ir? no, está el carro pues sí, solo puedo ir por ahí ¿no? esto está cerrado esto está cerrado por dentro por ahí nada por ahí nada pues sí, solo puedo y no tengo ganzúa así que no tengo ganzúa ¿verdad? no bueno, vamos a llevarle el pollo al tío este a ver qué me puede hacer qué me puede decir Hola. ¿Te lo tengo que vender o algo? Fragmento de cristal. Pollo. No sé si lo tengo que vender o algo. A ver. Ingredientes para recetas con carne de ave. Carne de pollo de esta región será mejor. No comer la cruda. Pero claro, no me... Bienvenido, Ethan. No me dice nada. No sé, de momento me la quedaré. Cuídese. mira, aquí tenemos también una... No sabía que teníamos aquí una... Una máquina de escribir. Pues de momento me lo quedaré. Voy a organizar esto un poco. ¿Cuántas curaciones tenemos? Cuatro. Vale, vamos bien. Vale, pues ahora sí que sí vamos a la casa esta. Porque se ve que el tío este no me dice nada de. En plan de que puedo. De que puedo hacer algo con ello, vaya. Catarra, fluido químico. Aquí hay un tesoro. Uh, esto es más. Era más valioso que. Osito de peluche. Esto tiene pinta de ser. A ver, osito de peluche. Ah, no, es un. Es un tesoro. Algo sucio el duque estaría interesado. Muy valioso. ¿Muy valioso? ¿Un puto oso de peluche? No lo puedo combinar con nada, también te digo. Pues, pues muy valioso. Aquí o falta algo o... O no sé. Ah, mira. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Como no sea el osito de peluche con el que se arropaba. El duque por las noches, pues no sé. Pero por aquí no puedo entrar ni nada, ¿no? Así ah, sí que puedo. Oí un grito en la casa de la chimenea. Ahí va a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no vuelvo por la mañana ve a casa de Luisa tú sola, papá. Es el padre de Elena o el No, bueno, el padre de Elena no creo. Decía, o, el, o igual es el. Vale, aquí hay un. Un este. Uy, el tejedor este. La cosa es que dijeron que. Que había uno. Que no. No había entrado en casa de Luisa. Que creo que era el marido de la. De la señora esta. De, de Luisa, creo que se llamaba. es como la que. La que tenía el sitio este, vaya. Me han tirado. Ha sido. Como en el episodio de los Simpsons. Me han tirado un, una piedra. ¿Qué me han dado? Un objeto. Ah, no. Es un. Es un tesoro que se puede combinar. Vale, animal de madera, cuerpo. Parece una cabra de estas. Parece una de estas cabras que. que pillamos. ¿Y aquí dónde estamos? Estamos por el otro lado. Pero... Pero poco más, ¿no? Bueno, podemos abrir esto. Y podemos... Esta es la otra parte donde se escuchaba el ruido este. Ah, bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego, crack. He hecho un perfect ahí, eh, chaval. Bueno, casi perfecto. No he fallado casi ninguna. ¿Dónde estamos ahora exactamente? Vale, ahora estamos. Ok. ¿Y esto? Vale, hace falta algo. Hace falta como alguna palanca o algo. Y aquí no había nada la primera vez que vine. ¿Veis? Este es el símbolo que hemos visto. Entonces... Eh, uh, está bloqueado aquí. Vale, aquí está. Vale, esto está... Bueno, esto siempre ha estado abierto. Y decían que en el... En el este de caballos había algo. Según he visto en el... No sé por qué, pero me veo. Digo, me veo que al abrir alguno de estos va a salir algo. Algún hombre lobo o algo. Está cerrado por dentro. Vale. Ok. Y aquí en teoría... Ah, esto lo podemos abrir. Claro, es que todo esto no sabía que se podía abrir. Porque pensaba que necesitaba las... Las cizallas estas, las... A ver, romper las cadenas, vaya. Uy, esto. Uy, esto ya me huele mal, eh. Mira por la ventana. Mira por la ventana. ¿Por qué ventana? Por esta. 0-4. ¿Vale? Es como esto de Twitter que te, que te dice, mira la cabeza de no sé quién. Luego mira el hombro de no sé quién. ¿Sabes? 0-4, ¿vale? Pero ¿y qué? Ah. los de puta. Sabía yo. Sabía yo. Me lo veía venir. Y aún así me ha asustado. Sabía yo. Estaba claro que iba a salir uno. Pero aún así me asusta. esto está hecho para que hagas. 04 con los. con los. Ojillos 070408 y te lleves el susto de. De tu vida 08 y de aquí espérate que no salga uno también, ¿sabes? ¡Oh! Este no era. Bueno, no es otra pistola. Es más poderosa. Mani... Mira, manivela de gato. Era esto para los pozos y para. Para los pozos y para lo que hemos encontrado, vaya. Eh, a ver, me han dado un arma nueva. Que es como una Deagle, eh. No creo que sea como la Deagle. Pero bueno, otra pistola. La M1. O sea, la 1900... M1911. ¿No era la de Jill? ¿No era el modelo que tenía? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien. Bueno, se acabó la tontería. ¿Queréis más? Porque yo estoy dispuesto a dar más. Yo estoy dispuesto a dar más. Vale, pues a ver qué hay en los pocitos. Que sí, ya sé que necesito algún tipo. Ahora se ha puesto esto rojo, ¿eh? Pero bueno. Ya sé que necesito algún tipo de objeto, pero no puedo usar. No puedo usar esto, tío. Ah, ¿No puedo usar la manivela esta? Pues se ve que no. Se ve que es solo para... Se ve que es solo para eso, vaya. Solo para el camión este. Vale, y ahora paso por aquí abajo, ¿no? Me va a saltar uno. Hay uno encima. Hay un tío encima, ¿no? ¿No? ¿Really? Bueno, ahora estamos aquí en esta zona. Vale. En esta casa. Hacía falta una ganzúa. Por lo tanto, no vaya a poder. ¿Bestia? ¿Cómo que bestia? ¿Cómo que bestia? Me va a salir aquí un bicho enorme. O sea, el, el dibujo es el de una cabra. Y aquí había un caballo antes, pero está aquí dentro. No, eh, no sé qué puede ser, la verdad. No sé qué puede ser lo esto de la bestia. Vaya, ¡coño! Ya sabemos lo que es. Un cerdo, tío. Un cerdo que ha salido corriendo. Digo, no sé qué. ¿Qué ves? Y es curioso porque he entrado aquí y no me ha. No se ha balanzado contra mí. Por eso me ha resultado extraño. Por eso me ha resultado extraño. Y aquí hay algo. Aquí en el. Mira. Digo, aquí hay algo porque no me sale esto en azulito. Ahora sí. Era un puto cerdo, tío, que se había estaba aquí, ¿sabes? Vale, entonces ¿qué queda? ¿Quedan estas casas de aquí al lado? Estamos haciendo ahora el trayecto de... ¡Coño! Yo no lo había visto! No los había visto a estos tíos. Criticazo. En tu boca. ¿No me das nada? o ya me lo has dado. Parece que me lo ha dado. Ah, mira, y ahora podemos pasar una y otro. Estoy viendo. Aquí, sí, por aquí. Voy a sacar la escopeta. ¡Uno! Dos. Tres. Las tres mellizas. Un, dos, tres. Las tres mellizas. Vale, a ver aquí qué hay. Uh, granada. Y ya está. Solo eso. Cerrado por dentro, vale. Ah, vale. Ok, entiendo. ¿Y aquí no podemos ir? Espera. ¿Hay una entrada por aquí, igual o.? Algo? Porque parecía, ¿no? Parecía que aquí había como una entrada, pero no. Estaba como el camino ahí roto. Digo, igual se puede entrar por ahí. ¿Y cómo se entra por ahí, tío? No se puede, ¿no? Se, ent se entrará de alguna forma, pero no sé por dónde. Por aquí no hay ninguna entrada. Y por aquí al lado tampoco, ¿no? No, por aquí al lado tampoco. No sé cómo se entrará ahí. Hostias. Ah, que no le puedo pegar la cabeza. Y en las piernas tampoco, ¿no? Es un hombre lobo de estos. Tochetao. ¿Por qué parece que está sacado del Señor de los Anillos el tío este? ¿Por qué parece que está sacado del Señor de los Anillos el pavo este? ¿O pues le puedo pegar en el pecho? Entiendo. Ya, pero tiene vida, ¿eh? Ah, le he quitado el casco. Es Sauron, ya ves. <laughs> me encanta cómo le estaba disparando la cabeza y estaba haciendo. Que sí, que sí, que ya sé que me está dando la cabeza. Que sí, que sí. Vale, ¿y esto? Ah, vale, esto se puede abrir desde aquí. Vale, es que digo, yo no sé cómo... Se va a poder acceder aquí. A quien corresponda, debido a la larga ausencia de Lutier, voy a guardar la llave de su casa. Si lo necesitan, ya sabe dónde estoy. Gracias, Joseph Simon, jardinero de Beneviento. Vale, necesito como una. Dice que. Voy a guardar la llave en su casa. O sea, pero cuál es. Ah, vale, que está dentro de esta casa. Ah, está dentro de la propia casa. La, lo que es la llave. Eh, ganzúa. Nice. Ya podemos abrir. Vamos afuera. Bueno, no, no vamos afuera. Te reviento aquí mismo. Eh, Madalina cuerpo. Dios. Hemos encontrado a Madeleine. Por favor, no, eh. Prefiero que me venga antes. Dos Lady Dimitrescu. Forma final. Ah, no, esa era Anabel, me he confundido. <laughs> la muñeca era Anabel, no Madeleine. Digo, prefiero que me venga antes dos pavos de estas que la muñeca esa, eh. Vale, pero claro, ¿cómo abrimos? Esto no lo podemos abrir, entonces. Llave de luz de luthier vaya vale. igual está por otra por otra casa que no hemos explorado no. Anabel Anabel está chetadísima porque aquí no hay nada y por ahí no se puede acceder ¡eh cabrita! no puedo tengo que dispararle no sé cuántas cabras hay la verdad no sé cuántas cabritas hay 5 fluidos químicos, venga. Que corra el vino. Que corra el vinito. Igual antes se me ha ido el stream porque está tronando por aquí. Por Valencia. Vale, tenemos una ganzúa. Podemos usarla aquí. O podemos usarla aquí. O podemos usarla aquí. Igual una de estas casas tiene... Mira, esto no podíamos usarlo antes y ahora sí que podemos. Igual una de esas casas tiene... Tiene la llave esta. Eh, manivela de pozos, let's go. Pero no tenemos... Bueno, tenemos un pozo ahí. Ey, por aquí podemos subir. Al fin tenemos la manivela, tío, de los pozos. Y por aquí podemos ir. ¿A dónde? Eh, ahí pollos, pollo. Pollo, pollo. Pero vamos a pillar primero trozos de metal. Y no sé qué más podemos pillar. No podemos saltar, así que... Bueno, esto realmente da igual. Podemos salir por cualquier lado. Pollo. 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 Ven aquí. Ven aquí pollo. yo no me obligues a pegarte un tiro, pollo. Sería otro, ¿no? Sí, hay otro. Ven aquí, pollo. Pollo. Ven aquí. Adiós, pollo. Siempre te recordaremos. No, no es con este, es con este. Y queda otro pollo. Queda otro pollo. Otro pollo. Otro pollo y... Y había como un retrete por aquí. No sé por qué, pero me veo que... Cristal grande. Ya este es como más... ¡Eh! He visto pollo. Pollo, ven aquí. Pollo. Ahora sí que ya no hay más pollos, ¿no? No, ya no hay más pollos. Pólvora... Y aquí hay dos casas, ¿no? Sí. Una. hoy eh... oh, con esto también se abrirá, sí. ¿Y aquí qué hay? Absolutamente nada. Ah... ah vale, esta es la casa. Que hemos visto aquí antes. Entiendo. puta. Ahora sí entiendo. Comprendo. entiendo. Vale, falta esta casa. Está cerrado por dentro. Guay. Creo que había una escalera por aquí fuera, ¿no? Sí. Habrá un agujero en el techo o algo. Sí. ¿Y algún nombre lobito? Hola amigo. ¿Quién se estaba comiendo tío? No sé qué estaba comiendo. Ah, se estaba comiendo a esto de aquí abajo. Porque me va petado de repente ahí en esa zona tío. Aquí no hay nada. Pues tenemos un montón de cosas por hacer ahora, ¿eh? Pero un montón. Tenemos lo de los pozos. Ah, coño, tengo esto. A ver. La llave alada al es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas. Ah, vale. Y aquí estará una de ellas, ¿no? Ah, mira. He sacrificado dos cabras por madre para madre Miranda. Le he ofrecido lana a madre Miranda. Me ha pedido que la busque una lista de drogas. Una lista de drogas y herramientas para los próximos días. Me, me pregunto para qué para drogarse, básicamente. No hay mensajes de Madre Miranda, el ganado, no para dar más jaleo, menos ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer, pero lo que vi allí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí y Madre Miranda sostenía un bebé. Susurró algo y tocó el retoño. No puedo explicar bien lo que vi, pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después, ella le no pude evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió. Es la elegida. Volverá a su forma original. No importa cuál sea su destino. Después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinar antes, Madre Miranda. Antes de irme, todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Hostias. Pues teníamos un poco de razón al decir que. La niña no había alcanzado su forma final. un super saiyan la niña. Pero esto ya lo he pillado, ¿no? Ah, vale. Tenía que combinarlo. Vale, ya tengo la de cuatro alas. Mierda. Debería hablar con el duque. Ahora vas a hablar con el duque. <laughs> a ah, buenas horas. Hablas con el duque. Va a pasar algo, ¿verdad? Bueno, o igual. O oh, igual no, porque he abierto esto y poco más. Lo que estoy escuchando es lluvia. Me cago en Dios. Si es lluvia lo que estoy escuchando. Vale. Eh, no sé cuál abrir, la verdad. No sé cuál abrir. Sí, está lloviendo aquí. Por si acaso voy a guardar, que hace tiempo que no guardo. Vamos algo. Eh, bueno, voy a guardar dónde está el bonero este. Que no me de escribir. Igual ahora me dice lo de las llaves. Déjame guardar. No... ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna. Es ventrílocua. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los morinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor. Son los experimentos estos que he visto. Como que les ponían cosas... Dios. Como que les ponían cosas metálicas a... A estos. Arma explosiva. Colección del maestro. Reliquia de Luisa. Dios. Ya ves, vos es al estilo Bloodborne, chaval. Aquí hay cosas, ¿eh? Por pillar. Aquí le, y Dimitrescu ya está muerta, así que... F. Ya pues, si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal: he marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran. Si quieres hacer el cien por qué haces esto? Esta cuidado, sabes? Ha en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Si quieres conseguir el 100%, cuidado tú. Va, yo creo que vamos a guardar. Ya, creo que haré lo de los pozos de alrededor y lo dejaré. Quiere que elija yo el... Ingredientes: lleva el ingrediente de duque y recompensa. Ah, mira, la cocina del duque: pescado con hierbas. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Reduce el daño permanentemente al bloquear. La salud aumenta permanentemente. La salud aumenta en gran medida permanentemente. Reduce el daño en gran medida y permanece... Y, pe y permanece bloquear. A ver, de momento no puedo hacer nada, ¿no? Ah, no, sí, puedo hacer... Puedo hacer este. Sí, solo puedo hacer este. Pues voy a hacer este. No se rinda aún. No puedo esperar. Pero entiendo que lo de permanentemente es para siempre, ¿no? Bueno, a ver. Sí, es para siempre. Porque si no... Y me pone de hecho completada. Eh, pues esto renta, ¿eh? Eso renta, la verdad. Vale, esto no se puede combinar. Esto no se puede combinar tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. O sí. No. Combinable, combinable. Muy valioso. Y esto nada. Ah, no. bueno, si tengo la danzúa, vale. Sí, eso. Eso iba a decir. Me recuerda también a eso. Voy a comprar el maletín. Que son 30.000. Y a ver si podemos mejorar cositas. Mejoraremos, yo creo. Esta no sé si gasta otro tipo de balas. Eh, espera un momento. Bueno, me había parecido que. Puede hacer una cosa, pero no. Uh, lo dicho, no sé si esto. Son 100.000, ¿eh? De potencia. Bah, me la juego, tío. Vaya, vale, ya no puedo más. Supongo que gastará otro tipo de balas. Vale, me he aumentado el, el este. Esto me lo voy a poner aquí. esto me lo voy a poner aquí, esto me lo voy a poner aquí también. Esto sí, si eso me lo pongo aquí. Esto realmente puedo. Me, gust me gusta más así. Aunque ocupa lo mismo, pero me gusta más así. Vale. En el lugar de aquí me lo voy a dejar aquí. Ok, pues. Pues a ver, ¿qué queda de la aldea? Bueno, de la aldea. Queda esto. Vamos a venir por aquí. Vamos a hacer todo lo de la aldea y lo dejaremos. Rollo, exploraremos todo lo que podamos de la aldea. Y lo dejaremos. Como que no encaja. Pero si son cuatro alas. Pero como que no encaja si son cuatro alas, tío. What? No entiendo. Con una criatura de cuatro alas. Y tengo una llave de cuatro alas. ¿Por qué no va? A ver. No entiendo. Tengo que darle en algún sitio para. Pero no. No entiendo. No entiendo. Y aquí sí. Igual es que tenía que haber... Igual es que tenía que abrir esta. Para... No entiendo. O igual es que tendré que hacer... Igual es que tendré que hacer los bosses en algún orden. Y por eso me dice que no. Pero coño, que son cuatro alas. Y tengo una llave de cuatro alas. No lo entiendo. Pero bueno. Igual, igual lo he dicho. Igual es que tengo que hacer los bosses en algún orden. Y me dice, ye yeah, crack, no hagas ese todavía. Porque si no, no sé. Vale, pues. Bueno, vamos a hacer lo de los pozos. Supongo que el tema de los pozos lo podría hacer de forma ilimitada, ¿no? O tengo solo una manivela. Eh, animal de madera cabeza. ¿En serio? Ah, no, vale. Me la he devuelto. Vale, pues esto lo combino con esto. Y ya tenemos. Una cabrita de estas. Ya no nos podemos caminar. Ah, ya no nos vamos a caminar, ya no podemos... combinar con nada. Vale, luego ahí había otro... Ahí había otro... otro pozo. No sé si es que se ha bugueado o es lo que digo, o es que igual el juego no quiere que vaya por ahí todavía. Pero no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido, vaya. Hostias, pensaba que era un cuervo, tío. Pensaba que era un cuervo. ¿Hay otro? Ah, que hay varios. Le doy en la pata, chaval. Y lo tiro al suelo. Porque creo que Heisenberg es el final boss. Pero en teoría la zona esa no era de Heisenberg. Heisenberg es. O oh, sí. No, este es, Mo... este es Moreu. Y en teoría Moreu se va por ahí. Y aquí hay un caminico. Por el que se va a Moreu. Heisenberg realmente es. Este es desveneviento. Heisenberg en teoría es este. Que es el que tiene la llave de 6. Seis... De seis alas. Y coño, ahí entiendo que. De hecho, Heisenberg ni sale. O sea, sale la fábrica aquí. No, esto es la iglesia de la cueva. Está como por aquí, la, la fábrica. Pero. O sea, lo que pasa es que ahora no sé dónde están los murciélagos. ¿Dónde han caído, tío? ¿Dónde han caído los murciélagos, tío, ahora? Como para verlo. Igual, tío. No sé dónde han caído, Dios los O Ah, quiero decir. No sé, dónde, no sé dónde estará el luteo. Porque como se desvanecen los cuerpos. No sé dónde habrá... A ver, ¿qué es esto? Collar de Luisa. Vale. Eh, munición. Proyectiles explosivos. Pero no tengo nada de momento. No tengo el lanzar y eh, ocupa muy poco, eh, ocupa solo dos. A ver, ah, es un pieza de amuleto. Es un tesoro, eso. Sí, vale. No se puede combinar con nada. Esto sí, esto sí que se puede combinar. Yo quiero entender que es por orden, pero si no, no sé. Si no, no entiendo. ¿Por qué, la verdad? Vale, vamos a... Vamos a ver el pozo este. Hostia, otro cerdito. Lo siento, cerdito. Este muere más, más lento que el otro. El otro solo, hace, solo ha hecho falta un cuchillazo. Esto es maltrato animal. Ya este es resistente, ¿eh? Este tiene carne de la buena. Pero bueno. Pero bueno. No quiero meterle un tiro. No quiero gastar balas y... Hola, ya está. Será esta carne. Vale, carne de calidad. Ya puede ser de calidad, ¿sabes? Ya puede ser de calidad, tú. Granada de tubo 3. Cuidado, eh. Vale, ¿qué más falta de aquí? Falta el pozo este. Un cofre aquí, pero en esta casa no podemos ir. Y poco más. Aquí hay un taller que no hemos ido. No sé si se puede entrar al taller ese. No tengo ni idea. A ver, al pozo ese por dónde se va? Se va por. Sí, creo por ahí. Por aquí hay como un camino. El camino hasta donde nos hemos matado el pollo, ¿no? Ah, no, por aquí no se puede ir. Pues hay que pegar toda la vuelta. Y así aprovecharemos e iremos a esta casa de aquí. Y haremos lo de la ganzúa. ¡Ay! Vamos a guardar, que hace tiempo que no guardamos. Ya que estamos aquí. <laughs> El objetivo pues, se llama. Reúne a Rose 1 de 4. Me parece increíble. Vale, a ver, porque te juro que no me oriento. Vale, sí, es esta casa. Es esta casa, pero es por aquí. La o sea, tengo que entrar por aquí. Y esto estaba aquí. Esta, la misión, la, ya en la descripción de la misión soy sádico. Eh, munición de escopeta, nice. Bueno, pues ya hemos gastado la ganzúa. Entonces, ¿qué queda? Eso ya está hecho. El cofre ese no lo podemos copiar. Vale, vamos a por el pozo este que queda. En teoría, lo del pozo este. Vale, sí, por aquí. No, por aquí no perdón claro, hemos caído de aquí pero claro ahí no podemos ir a esa zona no podemos ir no no podemos no pero es, no así que podemos bueno claro no podemos ir ahora antes sí si que podíamos porque porque podíamos antes ahora no ¿Cómo he accedido yo antes a esta zona, tío? No, porque por aquí está el carro este. Ah, aquí hay una. Ahí había una ventana rota. En la casa esta. En la casa esta había una ventana rota. A esta? ¿Eh? No, pues no sé cómo he accedido cómo antes, tío, por ahí. ¿Cómo he accedido antes ahí? ¿He pillado lo del pollo? Por, a, por aquí no se puede ir. ¿Cómo he accedido yo antes a esa zona, tío? Por aquí no puedo porque está el camión. Por aquí tampoco puedo. ¿Cómo coño he accedido yo antes a esa zona? No sé cómo he accedido, tío. ¿De alguna forma he tenido que acceder? Porque... Porque he hecho lo de. O sea, he venido por aquí. Me he, sub... he subido por aquí, por el techo este. ¿Cómo he accedido antes yo? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Por aquí no se puede. Por aquí tampoco, por esta casa. Por aquí por donde estaba el pollo este, tampoco se puede. ¿Qué sé, tío? Por aquí, por el techo, tampoco se puede. No me acuerdo, tío, por dónde ha accedido. Por dónde ha sido, no me acuerdo. No me acuerdo. No sé. Pues lo he dicho, por aquí está el coche este, ¿sabes? Y por aquí arriba no puedo caer ahí abajo, ¿no? No. Un poco. Y por ahí estaba el pollo y nada más. Mira, esa es la casa de la chimenea roja que me decían. Bueno, sí, pero ahí ha estado. Y sí, ahí he estado y he pillado lo de la llave. Y esta puerta no la puedo abrir, ¿por qué? Porque no la puedo abrir. Porque el juego no quiere que la abra. Básicamente. Pues... No sé. Pues ya lo tenemos todo. O sea, todo lo que podemos hacer de esta zona ya lo tenemos hecho. Porque a este pozo no puedo ir de momento. Ya iré cuando se pueda... Entrar por aquí, por esta casa y demás. Pues voy a ver. ¿no? por una última vez lo de la puerta porque tiene cuatro alas yo qué sé pero es que no me deja no me deja acceder por la puerta esta es raro tío o sea, es cuanto menos raro es que tiene cuatro tío la puerta está decorada con un escrito de cuatro alas que tengo la llave de cuatro tío no sé no entiendo No sé, la verdad es que no entiendo por qué no puedo entrar ahí. Supongo que, pues. Una vez más. Ah, mira, esto. Creo que lo podíamos. Bajar con lo del. Con lo del este, ¿no? Y he inspeccionado la llave y. Y realmente no ha pasado nada. O sea, a la hora de coger la otra pieza para formar la llave de las cuatro alas. Sí que. Y que se han juntado. Y esto no se puede usar aquí. Y que se han juntado. Joder, me he curado. Ok. Quería abrir el inventario. Porque es que aquí la llave de cuatro alas. No tiene nada para inspeccionar. Es, es raro, cuanto menos. Aquí no hay nada. O sea, en, en este lado no hay nada. Y en este lado tampoco hay nada. Es raro, cuanto menos. Es raro cuanto menos, la verdad. Pero bueno. No sé, lo dejaremos por aquí. Porque no quiero entrar a otra zona nueva, ya entraremos mañana. Porque... Si sí, en una tarima de piedra no podemos hacer tampoco nada. A ver, voy a buscarlo en Google. Simplemente por curiosidad por si a María Peña le pasa lo mismo que no creo, pero vaya a ver eh, Resident Evil Village For Wing Case y según, pero simplemente te dice cómo encontrarla Sí, simplemente te hice cómo encontrarla. Uh, pa, 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 pa. A ver, ¿el camino es hacia hacia quién? Hacia el Morea Oeste. Where to put or Winged a ver. Estoy mirando un vídeo. Ah, vale, me falta. Me falta algo. Digo, ya sabía yo, digo. O me, o me tiene que faltar algo o. O si no, lo entiendo. Me falta como una pieza. Que realmente es una tontería porque no es me falta como un decorado en la llave en lo que es el circulito me falta como un decorado y en la parte del cuerpo de la llave me falta como otra cerradura sabes no me faltan más alas sino que me falta como un trozo de llave que no añade alas sino que añade eh, añade esto añade como más este para para abrir, para abrir la cerradura básicamente yo ya, digo, yo ya sabía que era algo así. Sí. Es eso. Yo creo que es por eso. Yo creo que es por eso. Porque... A ver. Porque esta de aquí... Sí, esta de aquí no tiene el bebé. Efectivamente. Tiene solo las cuatro alas pero no tiene el bebé. Pues sí, me falta, me falta justo eso. Que es lo que justo he, he mirado. Ah, puedo poner la cabeza aquí. Me puedo deshacer de la cabeza. Esto no lo sabía. Esa es. Madre, Esa es madre Miranda. ¿Qué cojones? Vale, como que Madre Miranda pues se llevó al. al bebé, parece. O sea, el, el bebé iba conmigo en la furgoneta o algo. Pues bueno, lo dejaremos por aquí, chavales. Y... Y... Pues nada, ya mañana continuaremos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por pasaros. Eh, cuidarse. Y... Quien quiera estar por aquí mañana, pues... Bueno, y quien pueda también... Pues seguiré dándole. Au, cacao.